Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclama al Señor. Porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Nacidos de la luz, hijos del día, damos así al Señor de la mañana. Su claridad disipa nuestras sombras y alegra y regocija nuestras almas. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, nos libre para siempre del pecado y podamos así gozar la herencia que nos dejó en su Hijo muy amado. Honor y gloria a Dios, Padre celeste, por medio de su Hijo Jesucristo, y a donde toda luz es Santo Espíritu, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, extendiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios vivo y meditando mis pies.
mundo desfallece. Sujeta los párpados de mis ojos y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche no pienso en mis adentros y meditando lo pregunto. Es que el Señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a aborrecernos. Se ha acabado ya su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa. Es que Dios se ha olvidado de su bondad, por la cólera cierra sus entrañas. Y le digo, eterna la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las promesas del Señor, sí, recuerdo sus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Por tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones, sus saetas cizaleaban. Volaba el fragor de tu trueno, los relámpagos de tu rama de nube, la tierra retembló estremecida. Tú te abriste el camino por las aguas, tumbado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos, amén. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancia. Porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los arcos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo a
Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo reina desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Y niebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza el fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran y en todas las aldeas se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Gloria a Sion y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá, por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Aparece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegra a los justos según el Señor, celebran su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento.
Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Oremos a nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y digámosle confiados: escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día, que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuanto nos traten. Escúchanos, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración cantando juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que, avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nos reunimos, el pueblo santo de Dios, que peregrina, que camina por este mundo, con la confianza de que es guiado por el poder del Espíritu. Es Dios quien nos sigue santificando a través de sus sacramentos. Hoy nos instruye con su palabra, hoy nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Vamos a unirnos en la fe. Pedimos por nuestras intenciones personales, por los bienhechores de esta basílica, y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con insistente amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Job. Job tomó la palabra y le dijo a sus amigos: sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuando quiera a las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo: la Osa, Orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí no lo veo, cuando se aleja de mí no lo siento.
Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera a mis razones. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Thank you.
En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. El camino de la fe se recorre necesariamente entre dos dimensiones espirituales: la luz de la revelación, aquello que por misericordia divina Dios ha querido manifestar por medio de su creación, su palabra y la presencia de su amado Hijo entre nosotros, la encarnación, y la sombra del misterio, es decir, los acontecimientos humanos, muchos de ellos inexplicables, o aquellas circunstancias oscuras de la historia personal y universal, las constantes tragedias acaecidas aún a las personas inocentes y buenas, constantemente nos confrontan y nos llenan de dudas. Por tal motivo, el hombre de fe está llamado a ser un individuo atento a la palabra y con espíritu de fidelidad ante el silencio de Dios, interpretar los signos de los tiempos. Pues mientras la revelación nos abre un panorama amplio e iluminador que nos proyecta hacia un futuro mejor, una realidad trascendente y eterna, capaz de romper todas las barreras de la limitación humana, incluso el poder de la muerte. Por otro lado, el misterio es capaz de sumergirnos en la oscuridad de la desilusión y la angustia existencial, ya que si bien es cierto, no cuesta nada creer en Dios cuando hay prosperidad y bienestar, ante la experiencia de dolor, sufrimiento y muerte, surgen las preguntas llenas de amargura, de reproche y de inseguridad interior. Es ahí en la prueba donde se acrisola la fe, crece y madura, o donde se cae en la incredulidad, el rechazo racional de Dios y en el ateísmo. Bertrand Russell, un filósofo matemático ateo del siglo pasado, decía: es asombroso que la gente pueda creer que este mundo, con todas las cosas que hay en él, con todos sus defectos, fuera lo mejor que la omnipotencia y omnisciencia ha logrado producir en millones de años. Este cuestionamiento y muchos otros surgen ante la realidad del mal presente en el mundo, del sufrimiento de tantos inocentes y la crueldad del hombre,
Basta pensar en niños con cáncer sufriendo en los hospitales, otros sacrificados por las guerras inútiles e injustas, algunos maltratados por sus padres o abandonados en las calles, personas que mueren en los desastres naturales o en la pobreza extrema, y ante todo esto entender el silencio de Dios. Al igual que Job, podemos tornarnos en demandantes que llevan a juicio a Dios y lo cuestionan ante tantas limitaciones de su creación. Pues aunque es verdad, mucho del mal que prevalece en el mundo es consecuencia del pecado y de la libertad del hombre, constantemente queda el interrogante: ¿por qué tanta gente buena y justa también sufre? Responsabilizarlo del mal que está imperando en el mundo es la salida más fácil, y en cierto momento el argumento contra el creyente en el momento que le está tocando el dolor y la angustia. En el mismo libro de Job aparece una interrogante cargada de sarcasmo: ¿se atrevería alguien a hablarte estando tú tan deprimido? Pero ¿quién puede contener sus palabras? Tú has aleccionado a mucha gente y le has fortalecido las manos vacilantes. Tus palabras sostuvieron al que tropezaba y has robustecido las rodillas vacilantes. Pero ahora que te llega el turno, te deprimes, te ha tocado a ti y estás desconcertado. ¿Acaso tu piedad no te infunde confianza y tu vida íntegra no te da esperanza? Cuando la realidad desconcierta, es el momento de redoblar el esfuerzo para lograr un profundo encuentro de fe a través de la revelación y así entrar en el misterio de la grandeza y misericordia de Dios. Job contempla la obra creada surgida de una palabra eterna y descubre su incapacidad de luchar contra la sabiduría divina. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle qué estás haciendo? Este hombre santo se deja impactar por la grandeza del inmenso universo y descubre su propia finitud. Tiene que recorrer el camino de la humildad para encontrarse con el rostro misericordioso del Señor de la vida. Nosotros, en cambio, tenemos más riqueza de revelación en Jesucristo. El hombre justo e inocente, tentado por Satanás, el acusador, de manera directa, sacrificado injustamente por la remisión de los pecados de la humanidad, y también glorificado, exaltado a la diestra del Padre, quien ha logrado vencer la prueba con el poder de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para seguir a Cristo, se necesita entrar en esa dinámica de misterio, con un espíritu de libertad interior, capaz de llenarnos y vivir una alianza de amor y dejar todo interés personal, material y afectivo. Seguirlo no trae ninguna ganancia humana, ni ventaja terrenal y social. Muchos se entusiasman en el seguimiento de Cristo, pero no son capaces de asumir los riesgos y las renuncias. Y cuando queremos una religión a nuestra medida, la convertimos en droga de evasión y no en medio de santificación. La Virgen, al hacerse presente entre nosotros, nos trae la plenitud de la revelación. En su vientre aparece brillante su Hijo amado,
totalidad de vida y fuente de amor, nos ayuda a captar el misterio de la fe, rompiendo las sombras de la idolatría. Promete su asistencia, su auxilio y compasión, pero no nos ahorra la prueba, marcada por el sufrimiento y la incertidumbre. Ella tiene muchos servidores, algunos muy santos y fidedignos, pero confía en todo el ser humano. Entra en el misterio de la fuerza interna de todo bautizado y lo impulsa. Sabe que Dios mismo ha puesto en cada persona la semilla de su palabra. San Agustín decía: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dios no exige nada por encima de nuestras fuerzas. Por eso María pide la colaboración de San Juan Diego y lo lleva a la santidad, a ser protagonista de la evangelización de este pueblo. Dejemos que María nos guíe y seamos dóciles a su pedagogía de amor e impulso misionero. Oremos con fe por el bien de todos los hombres y de los pueblos. A cada petición vamos a decir: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa, y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio. Oremos. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que infunda en los novios espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación. Oremos. Para que conserven la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra parroquia, de nuestra ciudad. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor nos acompañe con su gracia durante toda la jornada. Oremos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, San Wenceslao mártir, San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires, y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Oh.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana.
por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe. También los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad. Rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Venimos.